Cansado de lives de duas horas? Conheça meu curso Espanhol 21. Aprenda em 21 dias. Quer conhecer mais do curso? Clique no link da descrição. Conversação avançada em espanhol. Buenas, buenas criaturas do YouTube. Aqui Lucho Aguilar de tu canal Usina de Espanhol. Em este vídeo vamos falar sobre espanhol avançado conversações avançadas. Rumbo a la fluidez. ¿Qué cosa quiere decir una conversación avanzada? No es otra cosa sino que una conversación normal, una conversación entre dos nativos. Y decimos que es avanzada, ¿por qué? Porque generalmente una persona que estudia de forma tradicional el curso de español, cuando se encuentra o escucha este diálogo entre nativos, no entiende. No porque no entienda estructuras gramaticales, no es nada de eso es porque le falta el dominio de algunas expresiones y la forma como las ideas se expresan. De eso se trata este video. Yo te voy a mostrar un diálogo entre dos amigos que están hablando sobre un tema muy interesante. El contexto de la situación es el siguiente. Dos amigos están conversando y uno le cuenta al otro que una chica muy importante, una chica muy famosa o una chica que es... Una referencia para los dos ha empezado a seguir a uno de estos dos chicos en el Instagram y el otro no se lo cree. Entonces, tú vas a ver ahora cómo ocurre esa conversación. ¿Está bien? Bueno, si tú eres nuevo por acá, me presento rápidamente. Soy Lucho Aguilar, tu profesor de Español Online, y este es tu canal Usina de Español. Cinco, cinco videos por semana para que tú tengas como. Practicar para que tú tengas cómo aprender y adquirir conocimiento de español. Bueno, sin más demora, vamos a nuestro video. Acompáñame. Dice así: aquí tenemos persona A y persona B. La persona A dice: ¿Sabías que Ana está siguiéndome en el Instagram? No te creo. A ver, mándame un pantallazo. Lo estoy viendo ahora. Eres lo máximo. ¿Cómo lo lograste? Me la encontré en la Academia de Francés y, como ella no sabía nada, me acerqué y le ofrecí ayuda. Al final de la clase nos sacamos una foto grupal. Después de la clase hablamos por un rato y me dio un aventón hasta mi casa. Publiqué la foto en mi Instagram y la etiqueté. Y hoy ella le dio like a la foto y empezó a seguirme. Eres un crack. Muy bien. Vamos a entender ahora con más profundidad este diálogo. Observa, aparece en el diálogo algunas frases, eh, aparecen algunas frases subrayadas, que son las frases que yo quiero que tú te concentres más. Veamos, ¿sabías que Ana está siguiéndome en el Instagram? Yo no puedo decir en español, que es un error común también, los alumnos dirían así, algunos alumnos dirían así: está me siguiendo, está me siguiendo. Eso es incorrecto. No cometas ese error. Es está siguiéndome. Está siguiéndome. Después dice, no te creo. Entonces cuando tú quieras decir, no acredito, vas a decir, no te creo. Si una persona te dice algo y tú, oh, te quedas sorprendido, dirás, no te creo. A ver, mándame un pantallazo. Mm, yo creo que tú no conoces esa expresión. Tal vez la conozcas, pero aquí se trata de una conversación entre dos amigos por eh, WhatsApp, por ejemplo, puede ser por el WhatsApp y dice, a ver, mándame un pantallazo, mándame un pantallazo, mándame un print, un print, me manda un print, mándame. Aquí no dice, a ver, eh, me manda un pantallazo, dice, mándame, sí, porque es imperativo y cuando es algo imperativo en este caso, un imperativo afirmativo, el pronombre viene después. Mándame. Yo digo, mándame, dame, dime, ayúdame. El pronombre aparece después. Mándame un pantallazo. Un pantallazo es un print, un print de pantalla, un print de tela, como dicen en portugués. ¿Correcto? Después dice, lo estoy viendo ahora. Lo estoy viendo ahora. Eres lo máximo. La frase está bastante obvia. Cuando tú quieres eh, decir a la persona que la persona es una persona excelente, es una persona que hace cosas increíbles, tú dirás, eres lo máximo, lo máximo. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? El verbo lograr es conseguir, alcanzar. ¿Cómo vosé consiguió eso? Aprender espanhol não tem nada a ver com a sua idade, com a sua inteligência ou com o seu conhecimento prévio. Aprender espanhol tem a ver com método. Conheça meu curso Espanhol 21. Link na descrição do vídeo. Diz: Me la encontrei em en la Academia de Francês. Quer dizer que eu me encontrei com ela em la Academia de Francês, no Instituto de Francês. un cursinho de francés. ¿sí? Me la encontré en la Academia de Francés. Y como ella no sabía nada, me acerqué, me aproximé y le ofrecí ayuda. Al final de la clase, al final de la clase, al no final de la aula, ¿sí? porque clase es aula, tú sabes eso, nos sacamos una foto grupal. Sacar foto es tirar foto. Nos sacamos una foto, es... Chiramos una foto en grupo, una foto grupal. Claro, imagino que fue una foto de los alumnos con el profesor o la profesora, una foto grupal del grupo. Después de la clase, hablamos por un rato. Después de la clase, hablamos por un rato. Por un momento. Hablamos por un momento. Y me dio un aventón. Me dio una carona. Carona es aventón. Y me dio un aventón hasta mi casa. Publiqué la foto, la foto grupal. El chico la publicó en su Instagram. Y la etiqueté. Etiquetar significa marcar. Entonces, este chico colocó la foto grupal en el Instagram y etiquetó y marcó a la chica. La etiquetó. Y hoy ella le dio like. Le dio like la foto y empezó a seguirme y comenzó a mí seguir ¿eh? empezó a seguirme el otro chico le dice eres un crack un crack eres lo máximo eres fantástico eres un crack eres el mejor de acuerdo vamos ahora a practicar nuestra fluidez vamos a leer esto un poquito más rápido está bien? A ver, vamos. Uno, dos, tres. ¿Sabías que Ana está siguiéndome en el Instagram? No te creo. A ver, mándame un pantallazo. Lo estoy viendo ahora. Eres lo máximo. ¿Cómo lo lograste? Me la encontré en la Academia de Francés y como ella no sabía nada, me acerqué y le ofrecí ayuda. Al final de la clase nos sacamos una foto grupal. Después de la clase hablamos por un rato y me dio un aventón hasta mi casa. Publiqué la foto en Instagram y la etiqueté. Y hoy ella le dio like a la foto y empezó a seguirme. Eres un crack. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció este diálogo? Muy interesante porque cuando los nativos hablamos entre nosotros utilizamos muchas expresiones que no están. Lamentablemente, muchas de estas expresiones no están en los libros que muchas personas compran en las escuelas de idioma. Esto estas expresiones no están. Es por eso que cuando una persona, es por eso que tú cuando ves, por ejemplo, una serie o una película en español, hay mucha cosa que tú no entiendes porque tú nunca has visto eso. Y ese es el objetivo de este tipo de videos, traerte español avanzado que significan diálogos reales. Si te ha gustado este video, aprovecha, dale un like Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao. Cansado de lives de 2 horas? Conheça mi curso Espanhol 21. Aprenda en 21 días. Quieres conocer más del curso? Clique no link la descripción.